Bueno amigos, primero que todo les doy la bienvenida a este su canal Procel Chileno. El día de hoy les traigo un interesante video sobre los buques de guerra más modernos que hay en servicio en Latinoamérica en la actualidad. Estamos hablando de las excelentes fragatas antisubmarinas Type 23, de origen británico, al servicio de la Armada de Chile. Espero que les guste. La historia de las fragatas Type 23 nace a finales de los años 70, ante la necesidad de sustituir a las fragatas clase Leander desarrolladas en los 50 y a las Type 21 desarrolladas en los años 60. El nuevo buque debía ser la principal arma antisubmarina de la Real Marina Británica en la Guerra Fría. Las Type 23 o clase Duque, conocidas así esta clase de buque por recibir todas nombres de duques británicos. En un primer momento fueron diseñadas como un buque relativamente sencillo, los que tendrían por misión detectar a los submarinos soviéticos en el Atlántico Norte, utilizando para ello radares remolcados, pero sin llevar armamento defensivo. En su lugar, los misiles antiaéreos Seawolf se instalaron en los petroleros de reabastecimiento clase Fort Victoria, uno de los cuales acompañaba normalmente a un grupo de 4 Type 23. Estos petroleros a su vez prestaban instalaciones de servicio a los grupos de helicópteros de las fragatas Type 23. Solo tendrían estas instalaciones para rearmar los helicópteros y repostarlos de combustible. Toda la concepción de las Duque cambiaría tras las duras lecciones aprendidas por la Marina Británica tras la Guerra de las Malvinas en 1982, teniendo que cambiar varias de las ideas del concepto original de las fragatas, con lo que aumentaron su tamaño y sus sistemas de armas, con la incorporación de lanzadores verticales calientes de misiles antiaéreos Seawolf GWS-26, con un sistema de seguimiento adicional como defensa para aviones que volaran a baja altura y contra misiles antibuque que volaran al ras del mar como los Exocet. También se les dotó de misiles antibuque Harpoon y un cañón de 114 mm para apoyo de fuego naval. De esta manera, las Type 23 evolucionaron para convertirse en una de las plataformas de guerra naval más modernas en el mundo, ya que adoptaron nuevas tecnologías como la reducción de su sección identificable por radar, una gran automatización en sus sistemas permitiendo reducir la tripulación y la instalación de un sistema de propulsión COTLAR, es decir, combinación diésel-eléctrica y gas, la que proporciona una navegación muy silenciosa, condición necesaria para realizar operaciones antisubmarinas. Además, como ya mencionamos, de la incorporación de nuevos sistemas de armas. Los sistemas de armas originales de las Type 23 son, como hemos mencionado, dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque Harpoon, misiles antiaéreos Seawolf, pero a diferencia de los utilizados en las fragatas Type 22, estos son de lanzamiento vertical con el lanzador GWS-26, donde el misil se impulsa verticalmente hasta que supera la altura de la superestructura del buque, y luego gira volando directamente hacia el blanco. Con esta modalidad no deja zonas libres de fuego, permitiendo así un mejor resguardo del buque contra aviones o misiles enemigos. Igualmente operan dos lanzadores dobles de torpedos de 324 mm para torpedos Stingray, un cañón MK8DP de 114 mm y dos cañones antiaéreos AADS-30B de 30 mm. Poseen también una amplia cubierta de vuelo que permite operar autónomamente helicópteros navales Lynx HMA-8 o Merlin HM-1 en el caso de los británicos y en el caso de Chile los SH-32 Cougar. También es importante mencionar que entre sus sistemas de defensa se incluían cuatro lanzadores de señuelos Sea Gnat y un señuelo remolcado para torpedos Type 182, sistemas ESM Type 675 y ESM UAT, y un señuelo remolcado para torpedos Type 2070. En total se construirían 16 fragatas Type 23, construidas en los astilleros Yarrow Shipbuilders, siendo la primera la HMS Norfolk, asignada en 1990, y la última la ST Advance, asignada en el año 2002. De estas 16 unidades, 3 serían transferidas a la Armada de Chile, siendo esta la F-230 Norfolk, transferida el 22 de noviembre de 2006 y rebautizada en Chile como FF-05 Almirante Cochrane, la F-233 Melbourne, transferida el 28 de mayo de 2008 y rebautizada como FF-06 Almirante Condell, y la F-80 Grafton, transferida el 22 de septiembre de 2006 y rebautizada como FF-07 Almirante Lynch.
La transferencia a Chile tuvo un coste total de 134 millones de libras esterlinas. En la actualidad, las fragatas chilenas están siendo modernizadas por ASMAR y Lockheed Martin Canadá. Entre las mejoras se incluyen el sistema de gestión de combate CMS-30, el nuevo misil antiaéreo y antimisil de guía activa de lanzado frío CAM y el radar multifunción de vigilancia y adquisición de blancos TRS-4D, en sustitución del PlaSafe Type 996I-3D que operaba en banda EIF. Igualmente, hay que mencionar que con anterioridad a esta modernización, las fragatas habían recibido el sonar remolcado de Thales Type 2087, dado que antes solo utilizaban el Ferranti Thompson Sintra Type 2050 montado en el casco del buque. Hay que resaltar que el sistema de gestión de combate CMS-30 permite la integración de varios subsistemas de combate de última generación y es capaz de manejar distintos tipos de amenazas de manera simultánea sin pérdida de rendimiento. Fue originalmente diseñado para la modernización de las fragatas clase Halifax de la Real Armada Canadiense y también ha sido integrado en las fragatas neozelandesas clase ANZAC y será integrado también en los nuevos patrulleros árticos canadienses. En lo referente al radar TRS-4D, podemos mencionar que es un radar tipo AESA que opera en banda G. Es diseñado y construido por la compañía Hensoldt y realiza tareas de vigilancia aérea 3D, vigilancia de superficie de alta resolución, designación de blancos para armas antiaéreas y antibuques, detección, seguimiento y supresión de interferencias, identificación amigo o enemigo, IFF por sus siglas en inglés, control de aproximación para el helicóptero embarcado, entre otras tareas. Su alcance va de los 100 metros a los 250 kilómetros, entre menos 2 grados y 70 grados de cobertura de elevación, 360 grados de cobertura azimutal y entre menos 50 grados y 50 grados de rotación. Puede identificar objetivos de un RCS de 0.01 metros cuadrados, pequeñas unidades navales a 14 kilómetros y aviones a 100 kilómetros, pudiendo seguir más de 1000 objetivos. Hensoldt también suministrará para la modernización de las fragatas chilenas un sistema IFF compuesto por el interrogador de radar secundario naval MSSR-2000I y el transpondedor LTR-4000DNG, lo que les permitirá identificar si los blancos adquiridos por el radar son amigos o enemigos, ya sean terrestres, aéreos o marítimos. Este sistema es actualmente utilizado por Alemania, Francia, Reino Unido, Australia, Noruega y Finlandia. También las Type 23 chilenas serán dotadas de los sistemas DataLink, Link 16 y Link 22, lo que permiten compartir información táctica en tiempo real con otras plataformas de combate, ya sean terrestres, navales o aéreas, como los F-16 de la Fuerza Aérea de Chile que también operan el Link 16. Otro aspecto interesante de la modernización es la incorporación del misil antiaéreo y antimisil CAM, construido por MBDA. Su versión naval se conoce como CAM-M o Sea Scepter por la Marina Británica, siendo su primer usuario la Royal Navy en sus Type 23 y futuras Type 26. Además también será utilizado por Brasil en sus corbetas clase Tamandaré y Nueva Zelanda en sus fragatas clase ANZAC. Este misil posee un alcance sobre los 25 kilómetros para objetivos aéreos, dando una excelente cobertura antiaérea a la fragata frente a amenazas enemigas. La primera unidad modernizada es la FF-05 Almirante Cochrane, la que arribó a ASMAR Talcahuano en marzo de 2018, y se estima que los trabajos deberían terminar entre junio y julio de 2019, mientras que la segunda será la FF-07 Almirante Lynch, que entró a comenzar su modernización a principios de junio de este año, y posteriormente le seguiría la FF-06 Almirante Condell en 2020. Una vez concluida la modernización, indiscutiblemente las Type 23 chilenas serán los buques de guerra más modernos en Latinoamérica. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado, no olviden darle like a este trabajo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que podamos seguir creciendo como comunidad. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡cambio y fuera!